Aiden Scouting Network, Global Scouting and Football Highlights Specialist. Asmahar Ariano. Pendiente de Catuyese Acosta, marca establecida, hombre a hombre prácticamente. Marco Sánchez, atención, aglomeración en el área. Va Marquito, balón cerrado, el cabezazo. Aquí va el toro, aquí va el toro, la gana el toro. Aquí sigue el toro, se va acercando el toro. La adelanta el toro, se mete en el área, sigue el toro. Y llegó la marcación de Ariano. Lo espera bien Ariano. Qué jugada la del toro de Bengoechea, tiro de esquina. Osorio está ganando 9 puntos del equipo azul. Y el Olimpia está llegando a 7. Vamos a ver qué pasa en el desarrollo, la evolución que va teniendo este partido en el cierre de la pentagonal. El toro de Bengoechea. Pelota que la jugó Edwin Rodríguez. Ahí estaba llegando el apoyo, la va a ganar mejor en defensa Ariano. Otra vez la tiene el Olimpia con Ever Alba. Transmisión de Canal 11 en Tegucigalpa, amenazando el equipo olimpista. Aquí va el peligroso Bengoechea, pero está frente Ariano, el panameño. Se va al piso, aquí va Ever Alvarado, va clavando Ever, filtrando la pelota, buscando a Bengoechea. Anticipa bien, sin embargo, Lacayo, ahí hay uno, Lacayo. Está marcando el panameño Ariano y concede lanzamiento de esquina en ventaja del cuadro. Desde el fondo de los azules, va el trazo largo a territorio donde lo pelea Estigarribia, la ganó bien, tocaba sobre Espinosa. Es pelota de mano para Motagua, que va a cobrar rápidamente López. Levanta Claros, allá está Espinosa peleándola, le cayó a Ronnie. Aguanta Ronnie, ahora el toque de Tobías para Debron. Debron para la juega, va el Olimpia al ataque. Pelotazo de Edwin Rodríguez buscando a Benson. Aparece Benson, rápido el panameño para cruzar a Benson. Tiene Patón, aquí está el Patón Mejía. La lleva Patón, sigue Patón, sigue Patón. Va el Olimpia, peligro de gol. Atención en el área, viene Rodríguez. Atención para la posibilidad, desarma el panameño Ariano. Y la... Herrera, que viene de taco, se la estaba llevando a su compañero que quiere pisar la pelota, pero la marca vino Ariano. Falta. Ever Rodríguez para Ever Alvarado, viene Alvarado para ganar la última línea, se metió en el área, Alvarado en el centro, peligro, viene el gol, viene el gol, viene el gol, se lo pierde Jerry Benson, se enredó Benson aún. Sí, se enredó, definitivamente, se contra Motagua. Flores, pasa Flores, pasa Flores, al área, sacó Ariano, la pelota da un bote y se va por el lateral. No Pereira, y eso ocasionó que le quedara el balón a en este caso a Edwin Solano. Es el de los tres zagueros el que más acción está teniendo, el zaguero por derecha de los tres centrales motagüenses. Pelota que le queda a Pérez. Pelota para la jugada del viernes. Materiales profesionales. La pelota llegaba a cierta ilusión óptica. Aquí la tiene. Nadie se presenta, así que tiene que tocar atrás para Asmar Ariano, que va con el balón directo. Pelota que bajaba bien Mario Martínez y va ahora con el chino. Por el centro va Arboleda, a él lo buscaba, venía en servicios. ¿Quién se acerca? Herrera es el que le estaba pidiendo. La pelota que viene dentro del área de Fernández, que no llega, es que la revista es Ariano. Y hasta aquí vino el colombiano Justin Arboleda. Me parece que esos son mucho más bravos que a nivel profesional. Pregunte al chico este de Brasil en una favela que se estaba jugando, disputando una final y había un penal. Está muy bien Pato Mejía, se apoya Milo Núñez, la va jugando el Olimpia. Ariano quita para Maratón. Primera vez que se juega en Tóxico en esta semana. Todos los demás partidos fueron de lunes a sábado. Asmahar Ariano. Materiales profesionales. Cabezazo.
Pinto, es de Ariano. Aiden, Scouting Network, Global Scouting and Football Highlights Specialist. Vanegas, vamos a ver cuánto tiempo que pican delante, pero sabe dónde picar a sus bandas de los jugadores. Se sorprende tanto los jugadores de los jugadores. Esférico dentro del área, Gaby Torres lo estaba bajando. Osmar Ariano y sacarla del campo. Pero viste, el arquero Calderón apretó las manos. Sí, le corría agua, salía agua de su parte. Casi la incluye la pelota en su portería. Este tipo de errores, ¿por qué se cometerá? ¿Por qué un futbolista puede llegar a esos extremos cuando en ese momento viene Maratón conquistando la pelota con Mario Martínez y se va al ataque? A repasar en ese momento el lado técnico de la UB. Pero Bubba López, un espectador en el encuentro, todavía no le disparan a Bubba López. Estamos en 27 minutos. En la fecha 3 de la Pentagona, la iba el centro al área, el cabezazo. Asmahar Ariano. Materiales profesionales. Scouting Network.